no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: echa el amor, echa la trampa y el bien. De la letra 5 es hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo. Lo mismo de siempre, guerra, muertes, afanos, quilombo, guerra. Podría decírtelo de memoria sin ni siquiera abrirlo el diario. Contámelo. ¿Qué quieres que te cuente? ¡Ay, el diario! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡La madrugada! ¿Qué quieres que te cuente el diario? ¿Qué quieres? Sí, mirá, tengo ganas de hablar con vos. Si quiero perdón, que me cuentes, mirá, que sea el diario. ¿No te puedes dejar de joder? ¿Me querés decir a dónde querés llegar? A vos, che. Hace tanto que no charlamos, viejo. Ya empezamos, ya empezamos. Sí, ni que me tuvieras incomunicada. ¡Ey! Mira, si no fuera por el teléfono, hasta me habría olvidado de tu voz. Voy a cenar, esperame, no me esperes. Voy con dos amigos, llamo a alguien. Hola, chao. ¿Sabes qué? No tuve la oportunidad de decírtelo porque casi ni hablamos, pero desde hace un tiempo, en vez de soñar con vos, sueño por el teléfono. No te gastes. Está todo bien así y va a seguir estando así. ¿Eh? Todo igual. ¿Estamos? Está bien. Che, ¿querés un mate? Mate, mate. Se derrite. Bueno, ¿sabes que vos querés que yo tome mate? Bueno, es que tengo ganas de que charlemos. ¿Pero se puede saber de qué mierda querés hablar? Ay, nada. Quiero estar así un rato, juntos, decirnos cosas. ¿Qué cosa querés que te diga? Ay, nada, palabras, lo que se te ocurra. ¿Y qué querés que se me ocurra con el calor que hace, viejo?
¿Qué? ¿No se te ocurre nada? Nada, 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 nada. Que esta máquina no se me puede ocurrir nada. 2000 grados de calor así adentro, viejo. Encima, hace un departamento para sobrevivientes, viejo, no para gente. Dos por dos, todo el tiempo. Se despertó el bacán. Sí, pobre Carlito. Todavía no le cambié el agua y el alquiste. Ese sí que viola, ¿eh? Cuando tiene hambre, canta. ¿Y qué quiere? ¿Que hable para pedir las cosas? Digo que es mudo cuando no le conviene este bicho. Pobre Carlito. Como para cantar en este ambiente así solo y lleno de humedad. Carlito, te pusieron. ¿No será una exageración? ¡Dale! ¡Volá, che! ¡Volá! ¿Para qué te pusieron la sala, Gil? ¡Volá! ¿Qué haces? Le ofrezco la libertad y la desprecia. ¡Dale! ¡Volá! ¡Volá! Tranquilo, ¿qué necesidad tienes de agarrártela con mi papá? No soporto verlo ahí acostumbrado a estar encerrado, siempre encerrado. ¿Eh? Y de él, lo más campante, vive feliz encerrado. A él le gusta estar acá. ¿No te acordás la vez que lo soltaste? Estuvo 2 días picoteando el vidrio de la ventana. El día menos pensado, ¿sabes qué? Agarro esa jaula de mierda y la tiro al carajo. ¿Qué te pasa hoy? Nada me pasa. Nada. ¿Querés comer algo? No tengo hambre. El calor este me saca hasta el hambre. No, el calor no. Te la pasás fumando, te la pasás chupando, venís acá, tomás la jarra de agua. ¿Qué miércoles vas a tener hambre? ¿Y qué querés? ¿Que me deshidrate? ¿Eh? Pero viejo, 2000 grados afuera. Todo, mirando de mierda vivimos. Te morí de calor acá adentro. En la calle hay calor, acá hay calor, en todo lado hay calor. Pero viejo, este país hace calor y te cagás de calor. Hace frío y ¿qué pasa? Te cagás de frío. Nunca un término medio, nunca. Por lo menos cayera un chaparrón, viejo, por favor, ¿has hecho ver? Y sí. Refrescaría un poco. Sí, es lo que digo. Pero acá, vieja, llueve cuando nadie lo necesita. Escúchame, ¿por qué no te vas a acostar? ¿Dónde es que me acueste? La pieza. Esa pieza es un horno. Un horno, salgo como un pollo de piedra. Pará, tengo el ventilador en la cocina. Te lo llevo y te lo pongo cerca. ¡Dejá ese ventilador! Saca el ventilador, me pone nervioso. ¿Sabes que me pone nervioso? ¡Ay, Julián! ¿Por qué no te pegas un tiro, viejo? Oh. Si hace calor, ¿qué miércoles crees que haga en verano? ¿O por qué no vas a la heladera y te quedas metido durante los 3 meses? Quiero vivir un poco mejor, nada más. ¿Te parece que podría vivir un poco mejor? Todo el mundo puede vivir mejor. Yo no hablo de todo el mundo, hablo de mí. Pensar que en este momento hay gente, viejo, que anda saltando como pelotita de ping-pong de un lado al otro del mapa. Abajo los cocoteros, tomando juguito. Yo acá muriéndome como una rata insolada, viejo, no hay derecho. Julián, ¿por qué no pensás que también hay gente que, mira, en estos momentos, mientras vos estás leyendo ahí el diario, hay gente que está trabajando bajo el sol, bajo el rayo del sol, o encerrado en una caldera? Bueno, sí, ¿por qué tendría que pensar en eso yo? ¿Por qué? Para darte cuenta que no sos un mártir, ¿eh? Y el último habitante del planeta. Eso no es cosa mía, viejo, no es cosa mía. Un poquito mejor, nada más quiero. Vivir un poco mejor, nada más. Todos pueden vivir mejor, ¿no te estoy diciendo? De mí te estoy hablando, de mí, ¿cuántas veces te tengo que decir? De mí estoy hablando, de más me importa un carajo. Ah, bueno, ¿y vos? ¿Y vos quién sos? ¿El inventor de la pelota? A ver, ¿qué querés jugar solo? Decime, prócer del desamparo. ¿Vos nunca hiciste cola para nada? No, ya sé que viajas en taxi, pero digo, hay mucha gente que está sufriendo en este planeta. El mundo no termina alrededor tuyo, Julián. Eso no es cosa mía. Mirame. Cuando uno no nace en cuna de oro... Baja un poquito el tono. Bueno, cuando uno no nace en cuna de oro, solamente tiene 2 caminos honrados para llegar a donde vos querés llegar. Eso es hermoso. O sacarse la grande o laburar. Claro, ¿no? Porque a mí me mantiene el ejército de salvación, ¿no? No, ¿eh? Dije eso. Te conozco, ñata, te conozco. ¿Ah, sí? ¿Y vos? ¿Te conocés? ¿Te conocés, Julián? Digo, porque
se te metió en los sesos un personaje y por no darte cuenta que te queda grande, ¿sabes qué? Va a terminar arruinando tu vida. A ver, decime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espera que el lince te apunte y vas a ver. Por favor, Julián, lince apunto, lince apunto. Te vendieron un matungo de calecita, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sabés, bueno? Ese, mira, ese caballito no gana nada ni corriendo solo, ¿qué me estás diciendo? Oh, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué sabés vos de caballo? Mirá que el lince va a ser un matungo de calecita, pero por favor, con la pinta que tiene el lince, haceme el favor. No, no, a ver, ahora que lo miro, pinta le sobra. ¿Por qué no lo embalsa más y lo vendés de adorno, eh? Dale, gastame. Algunos mangos te van a dar, ¿eh? Gastame, gastame, gastame. ¿Sabés cuánto preguntó el lince la semana pasada? ¿Tenés idea cuánto preguntó? No, a ver cuánto. Uno, dos quintos para los 1000 metros. Eso preguntó.